La situación hoy eh, estamos viendo un hace vimos hace un par de semanas un repunte bien en los casos de COVID, que veníamos, veníamos con una tendencia bastante baja y de pronto vimos de una semana a la otra un aumento de eh, casi el 150 por ciento de casos, ¿no? Pasamos de tener cuarenta y pico, 50 casos a 150 de una semana a otra. Bueno, y eso que se vio, ese pico que se vio hace un par de semanas, estas últimas dos semanas como que ha ido en tendencia a disminuir, no a volver a los valores anteriores, pero está como con tendencia a la baja. En realidad estamos reflejando una situación que se dio a nivel nacional un poco antes, ¿bien? Vamos como con una demora de dos a tres semanas, el pico nación lo tuvo hace más de un mes, nosotros lo hemos tenido hace un par de semanas y ahora estamos viendo una baja que es la que se está viendo también a nivel nacional. Eso es en cuanto a lo que serían eh, casos COVID y también de casos de infecciones respiratorias en general, que lo que nosotros vigilamos no es solo COVID, sino también influenza, que es gripe, y virus incisional respiratorio. Doctora, ¿esto por ahí tendrá que ver la consulta con la circulación de nuevas variantes? ¿La gente ha dejado de cuidarse como lo hacía en su momento? A ver, en realidad, eh, el, para decir a qué se debe esta, esta suba y baja, eh, nosotros estamos conociendo recién al virus del COVID, ¿bien? El virus del COVID es un virus... Para lo que es, eh, para lo que vendría a ser la parte epidemiológica, nuevo. Lo hemos visto solamente comportarse de manera pandémica hasta ahora y luego retrotraerse, pero no sabemos cómo va a quedar circulando durante el resto del tiempo de acá en adelante, porque lo que es seguro que COVID vamos a seguir teniendo. Bien, así que esas tendencias las iremos estudiando a medida que vaya pasando el tiempo. Eso, digamos, no sería quizás lo tan preocupante. Nosotros también investigamos mucho lo que son internaciones por causa y fallecimientos, y en ese aspecto, afortunadamente, esta suba que hemos tenido en los casos de COVID no se ha reflejado en un estrés en cuanto a lo que es internaciones en el sistema de salud ni tampoco en mayor demanda. Lo que sí es importante remarcar que sí observamos que los casos que ha habido en todo este último tiempo de fallecidos por covid son personas con sus esquemas de vacunación absolutamente incompletos entonces recordarle a las personas que tenemos una herramienta muy buena que es la vacuna en este momento estamos colocando vacuna bivariante bien que es la más nueva que hay pfizer o moderna y que esta vacuna nos va a prevenir de tener formas graves que requieren internación o inclusive previene mortalidad. Entonces, todas las personas, sobre todo aquellas que tengan factores de riesgo, que tengan mayor de, mayor de 50 años o comorbilidades, es altamente recomendable que tengan un refuerzo en los últimos seis meses colocado. Bien. Tengo que mirar mi carnet y mirar si hace más de seis meses que no me coloco una, una vacuna COVID, no importa las dosis previas que yo tenga, ¿sí? Acá la mayor parte de la población, casi todos tienen las dos primeras dosis, Todo, casi todos la tienen. Después, paulatinamente, los refuerzos como que han ido bajando en cobertura, pero... Si yo me fijo que la última vacuna hace más de seis meses que me la di, me debo colocar un refuerzo. Y así cada seis meses, por lo menos es la recomendación por el momento, una vez cada seis meses para obtener activa mi cobertura COVID. En su momento eh, la gente decía, no, yo la, la, la primera vacuna fue de esta marca, la segunda quiero de la misma. Eh, ese tema, bueno, lo han ido aclarando también a medida que pasa el tiempo. Sí, en realidad ahora nosotros estamos usando la, la vacuna más actual, la bivariante, la que también incluye la cepa, la variante de Omicron, que es la última y que es la que sigue circulando. bien eh, No es que haya una nueva variante, no es que, no es que el virus haya mutado en gran, en gran, propor en gran proporción. O sea, en realidad acá el problema que nosotros vemos y es lo que nos preocupa más que la evolución de casos en sí es la poca protección que tiene la gente con factores de riesgo sobre todo. Eso es lo que más nos está preocupando, por eso instamos a la población a que se acerque al centro de vacunación más cercano a su domicilio para colocarse un refuerzo de vacuna COVID, insisto, si es que en los últimos seis meses no se ha colocado otra dosis. Por último, ¿en el ministerio también se colocan las vacunas? Sí, se coloca acá en el vacunatorio central, por supuesto estamos, horario corrido, pero también sabemos que no todo el mundo puede venirse hasta acá, hasta el centro. Entonces, en los nodos de vacunación que hay en muchos de los centros periféricos de vacunación, también se coloca vacuna COVID. En cada lugar del interior de la provincia, en cada cabecera departamental, también hay lugares donde se está colocando la vacuna. Así que la idea es poder acercarnos a ese lugar y... Corroborar nuestro carné y vacunarnos para estar más protegidos. Insisto, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo.